Le damos la bienvenida a nuestro noticiero Acontecer Granadino. Aquí le contamos los principales hechos del municipio, cuna del cooperativismo colombiano. Vamos con los titulares. Fue aprobado por el Ministerio del Interior el proyecto de cámaras de seguridad para Granada. Tras más de 21 años, Placa Polideportiva de la Vereda Minitas cuenta con su cubierta. Granada recibió dotación deportiva como una de las medidas de reparación colectiva. Administración Municipal e instituciones homenajearon a la policía en sus 126 años de servicio. Centro Recreativo CREAFAM, un sueño de sus fundadoras que de a poco se hace realidad. Unidad Móvil de Empleo de Confama realizó jornada de registro en Granada. Conozca la historia de Inés Galeano, una mujer entregada a Dios y a su trabajo. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. Alrededor de 700 millones se invertirán en la instalación de cámaras que permitan mejorar la seguridad en Granada gracias al Ministerio del Interior. Fue aprobado por el Ministerio del Interior el proyecto de las cámaras de seguridad para Granada, en el que se invertirán alrededor de 700 millones de pesos. Se aprobó el proyecto y se firmó también en el Ministerio del Interior las cámaras de seguridad para nuestro municipio. Ese proyecto va a ser ejecutado por UNETIGO, un convenio marco que hace el Ministerio del Interior con esta gran empresa. Se instalarán cámaras de alta tecnología, tendremos o contaremos con fibra óptica y estará constantemente siendo monitoreada por la policía, tanto a nivel local como departamental e incluso desde el gobierno nacional. Entonces va a ser muy importante este proyecto para la seguridad de nuestro municipio, especialmente en la zona urbana. Son entre 10 y 15 cámaras las que se instalarán en la localidad en el año 2018. En Antioquia, además de Granada, se beneficiarán los municipios de Itagüí y Copacabana. Se inauguró la primera cubierta en una placa polideportiva en la zona rural. Minitas fue la primera vereda beneficiada con este proyecto, en el que se invirtieron aproximadamente 300 millones de pesos. El domingo 12 de noviembre se inauguró de manera oficial la cubierta instalada en la placa polideportiva de la vereda Minitas, un proyecto que tuvo un valor cercano a los 350 millones de pesos, de los cuales Indeportes Antioquia hizo un aporte de 200 millones. Es algo histórico para el municipio de Granada, ya que es la primera cubierta que se hace en una de las placas de las veredas del municipio. Esta cubierta es de las más grandes en cuanto a área, por eso el costo de la cubierta, que nos pasó de 300 millones de pesos, como les decía, incluyendo también la interventoría. Se le hace un llamado no solo a la comunidad de Minita, sino a todo el que llegue aquí, que nos ayude a cuidar muy bien esta cubierta y sea un beneficio para todos, una recreación sana y educativa. Y ojalá todos las cuidemos como si fuera la propia casa que uno la tiene, porque es que tener una cosa de esta es... Eso es un orgullo para la vereda y para toda la comunidad en general, vecinos, las veredas vecinas y algo otro sale, que quieran venir, bienvenidos. En el caso de la comunidad de la vereda Minitas y de las veredas vecinas de Zona Fría, es para el beneficio de ellas, para su servicio, esperamos la cuiden de la mejor forma. Este importante proyecto para Granada se logró luego de que se participara de una convocatoria que se abrió desde Indeportes en el año 2016 y en la que el municipio salió favorecido. Esto es un sueño arduo, luchado, de mucho esfuerzo y creo que siempre hay que visionar es hacia adelante, hacia el futuro, no las cosas inmediatas, sino soñar en proyectos en grande. Esto hace 21 años que tiramos el primer proyecto. Y siempre, cada que llegaba un alcalde a estar al plan de desarrollo, llegaba yo siempre allá, bueno, mi techo para mi vereda, que es lo que yo necesito primero. Ya cada que alcalde llegaba, volvía de allá. Ahora que llegó Mitar como candidato, yo pues presenté al plan de desarrollo y dije, necesitamos el techo para la cancha, la vereda Minitas.
Algunos me dijeron, ¿todavía tenés ganas de eso? Y yo les dije, sí, no se me quitarán hasta no verla. Y gracias a Dios, en estos momentos ya la podemos tener, la placa cubierta, que eso es una alegría para toda mi comunidad y para todo el que llega. No para mí, no para todo el que llega. El que llega dice, esto es una belleza. Es un gran reto porque aspiramos, dentro del plan de desarrollo, quedaron contemplados 4 cubiertas en las diferentes veredas del municipio. La meta la estamos haciendo más ambiciosa, creemos que vamos a lograr hacer unas 5 o 6 cubiertas en estos 2 años restantes de administración. Otra de las grandes apuestas que se tiene desde la Administración Municipal Granada Unida y en Paz es mejorar el piso de este escenario deportivo, que ya se encuentra muy deteriorado debido a que anteriormente transitaban por él los vehículos que circulaban por la zona. Ahora sigue que estamos en espera del piso, que va a quedar en un es como un plástico. También estamos con la esperanza de poder terminar las tribunas y que esta placa de la vereda Minitas, el año entrante, Dios mediante, a mediados del año, esté para el servicio de toda la comunidad, siendo una de las más bonitas del municipio. La esperanza de sacar eso adelante, porque no desmayo hasta no ver esa placa bien con el piso como lo tenemos. Para cumplir con este sueño de la comunidad de la vereda Minitas, ya se cuenta con un aporte de 10 millones de pesos de la Junta de Acción Comunal. Como una de las medidas de reparación implementadas por el Gobierno Nacional, la Unidad de Víctimas y la PNUD entrega dotación deportiva con un valor cercano a los 40 millones de pesos. El municipio de Granada recibió de parte de la Unidad de Víctimas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, una dotación deportiva por un valor cercano a los 40 millones de pesos, que hace parte de las medidas de reparación colectiva que viene implementando el Gobierno Nacional. Esta dotación se logra gracias a un proyecto que se escribe, una propuesta que se elabora al PNUD, donde se le hacía pues como la solicitud de apoyo para los torneos interveredales, argumentando el hecho de que no solamente se reactiva el tema deportivo, sino que estos torneos interveredales venían generando una movilización social muy importante. Se generaba la venta de la empanada, la activación de la Junta de Acción Comunal, la interacción de las familias de la vereda y posteriormente de unas veredas con otras, generó mejoramiento de canchas. Esa dotación trae uniformes para fútbol, estamos entregando 400 uniformes para fútbol, estamos entregando 200 uniformes para baloncesto, se están entregando 80 balones de fútbol, 40 de voleibol, 40 de básquetbol. Se entregaron unas camisetas para árbitros, se entregó las mallas para las arquerías y aquí me decía el compañero que trabaja lo de deporte que esto es una de las cosas que mejor le sienta porque hasta con costales han tenido que tapar muchas veces las arquerías en los partidos. Entonces eso es más o menos como lo que se viene entregando, además de unas medallas y unos trofeos para que puedan desarrollar estos torneos interveredales que se están promoviendo desde la administración municipal en apoyo de los líderes rurales y comunitarios. Entonces lo que busca con esto es que esos torneos deportivos pues se puedan reactivar. Es una dotación muy completa porque incluye uniformes, tiene diferentes balones, inclusive también tiene unos trofeos y unas medallas que van a ser utilizados en la premiación de algunos torneos. Líderes deportivos del municipio y representantes de la Mesa Municipal de Víctimas valoraron este aporte del PNUD y la Unidad para las Víctimas en su intención de contribuir a la reparación y a la construcción del tejido social roto por el conflicto armado. Con esta dotación que se hace hoy, pues se estimula a las comunidades para que se haga espacios de integración, se reconstruya el tejido social en las comunidades, se haga espacios de encuentro y por supuesto se empiece pues como a las comunidades a encontrarse unas con otras. Esta dotación deportiva que llega gracias al PNUD y a la Unidad de Víctimas va a fortalecer los procesos del área rural de nuestro municipio, principalmente el torneo interveral del municipio de Granada, que se viene desarrollando año tras año. Esos artículos de primera calidad que nos llega, creo que van a ser de gran ayuda para nuestros jugadores, para nuestros jóvenes del área rural, y esperamos que
eso sea de gran impacto para toda nuestra comunidad. En el marco de reparación colectiva, ellos planteaban que las actividades deportivas eran un punto de encuentro fundamental para la comunidad de Granada, y por eso, si estamos hablando de reparación y restablecimiento de tejido social, la idea es generar en la comunidad los implementos y los espacios necesarios para restablecer esas dinámicas que se vienen desarrollando a nivel urbano y rural en el municipio. Nuevamente agradecerle al PNUD y a la Unidad de Víctimas por ese aporte tan significativo que nos hace, por creer en nuestros jóvenes, en nuestros campesinos y en la reactivación del deporte rural. Además de ayudar a conseguir el objetivo fundamental, que es la reparación de las víctimas, estos elementos servirán para fortalecer el desarrollo de los torneos deportivos municipales, tanto a nivel urbano como rural y en cada una de las disciplinas. Recuerda visitar nuestra página www.desdegranada.com, donde encontrarás estas y otras noticias. Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cuidemos a los animales, hagamos un mundo mejor para todos. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Con una eucaristía y un almuerzo, la administración municipal y las instituciones del municipio homenajearon a la Policía Nacional en sus 126 años de vida institucional. La administración municipal y las demás instituciones del municipio se unieron para hacer un reconocimiento a la Policía Nacional en sus 126 años de vida institucional, representada en los 15 uniformados que laboran en nuestro municipio con el propósito de mantener la seguridad y la sana convivencia. A buena hora, la institucionalidad, la administración municipal, quiere rendirle un homenaje muy sentido, sencillo, que dignifique la labor de estos uniformados, que como lo he dicho, hacen parte fundamental de la vida comunitaria de nuestro municipio y sobre todo en el tema de la vigilancia, el control y la promoción de la convivencia, que es lo que nosotros siempre hemos trabajado y queremos seguir dándole importancia. Y a todos los uniformados y todos los amigos de la policía que hoy hacen parte de esta estación, y obviamente también haciéndole mención especial a los policías en uso de su buen retiro, que habitan en el municipio y quieren también darle un poquito de esperanza a nuestro municipio, sobre todo en el tema de la seguridad y la concordia. La comunidad granadina ofrece un sincero homenaje a usted.
policía y les pedimos de conservar el orden y la paz en nuestro pueblo. Destacar a la mujer, el valor de la mujer policía que es aguerrida, comprometida y cumplidora en todas sus áreas, afrontando todo tipo de responsabilidades, desde las que necesitan más sensibilidad y sentido humano hasta las más arriesgadas y demandantes de valor personal. Así también las mujeres policías son aquellas que mueven una comunidad, porque las mujeres son mezcla de sensibilidad y de coraje, luchas diarias y metas alcanzadas, trabajo honesto, sincero y transparente. Queridos agentes de la policía, en el nombre de Dios, esta santa misa por todas sus intenciones, por sus familias. Que Dios omnipotente desde el cielo les ayude a vivir en el orden, la libertad y la paz, y sigan siendo instrumentos de paz para nuestra querida comunidad granadina. Amén. El homenaje inició con una Eucaristía celebrada por el párroco Jorge Eliezer Montoya. Posteriormente, se tuvo un almuerzo con cada uno de los agentes que presta su servicio en el municipio, sus familiares y representación de las instituciones locales. Nos sentimos orgullosos que la administración, que la iglesia, que la misma comunidad en general esté feliz y contenta con la institución. Nuestro director, mi general Nieto, y nuestro comandante de departamento, que es mi coronel Sierra, nos mandaron acá nosotros a realizar una labor comunitaria, una labor de prevención y una labor de cuidado a la comunidad. Entonces, para nosotros es de sumo orgullo que nos realicen esta clase de actividades, porque nos están reconociendo la labor que nosotros realizamos diariamente. Además de expresar su alegría por el reconocimiento recibido, el comandante de la estación resaltó el apoyo de la comunidad y las instituciones en el trabajo que día a día realizan. Hasta ahora me siento contento, me siento amañado, he sido bien recibido. La comunidad en general respeta mucho a la policía. Las instituciones nos están apoyando en todas las actividades que realizamos. Hasta ahora el compromiso y la integración entre policía y comunidad es excelente. Tras celebrar un año más de la institución, los hombres que conforman la estación de policía del municipio continúan con su quehacer, con miras a mantener la tranquilidad en el municipio y seguir aportando a su desarrollo. Avanza construcción de la piscina semiolímpica en el centro recreativo CREAFAN. Un sueño de los fundadores de la cooperativa hoy empieza a materializarse como un espacio de encuentro e integración. Uno de los objetivos con que se dio inicio a la cooperativa CREAFAN hace 24 años fue la intención de un grupo de mujeres granadinas de ofrecer a las familias espacios de recreación y sano esparcimiento. La idea de nosotros era tener un centro recreativo como Confama. Nosotros íbamos a Confama y nos soñábamos cómo en Granada tener un espacio agradable como ese para compartir toda la familia, desde los niños hasta los papás y sus abuelos. Entonces fue así como se gestó la idea del centro recreativo también. Entonces dijimos, con la fundación de una cooperativa especializada en ahorro y crédito, eso nos puede dar excedentes. Tuvo mucho apoyo de parte de todas y decidimos en esos momentos apoyar la idea que nos habían dado la señora Yolanda Zuluaga y Blanquedilma Giraldo. Ellas ya tenían experiencia de trabajar en cooperativas, entonces sabían cómo era el funcionamiento de una cooperativa, cómo se conseguían los permisos, era todo el proceso para fundar una cooperativa. Dijeron, lo primero que tenemos que hacer es 25 asociados. Nosotros las amas de casa no éramos las 25, entonces algunos de los esposos nos apoyaron para fundar la cooperativa CREAFAN. Fue así como se creó el Grupo Familiar Recreativo Grufarré, que lideraba semanalmente actividades de integración para los niños y jóvenes del municipio. Desde ahí surgieron varias iniciativas, donde fueron primero unas tardes recreativas, donde salíamos todos los miércoles al parque principal con triciclos, patines, bicicletas, y todos en familia compartíamos una tarde muy agradable. También pensamos en los jóvenes, porque los jóvenes tampoco tenían como espacios para donde recrearse, y decidimos realizar actividades para jóvenes también, lo cual tuvimos la iniciativa de fundar un gimnasio, haciendo rifas, salíamos con la rifa de la vaca los lunes, rifas de anchetas,
salíamos a hacer diferentes actividades para conseguir dinero y poder sostener ese gimnasio y poder sostener las actividades recreativas que estábamos haciendo en ese momento. Pero más que planear actividades y desarrollarlas con la comunidad, el sueño de estas mujeres pasaba por contar con un espacio para encontrarse y de a poco se está haciendo realidad. Hace algún tiempo, la cooperativa adquirió un predio en el que más adelante se construyó una placa polideportiva que cuenta con una amplia zona verde, un parque infantil y en el que actualmente se está construyendo una piscina semiolímpica, proyecto en el que se invierten alrededor de 500 millones de pesos. Ese es el sueño de nosotros y creemos que ya estamos dando los primeros pasitos porque sabemos que hace muchos años, desde el 2000, estamos con todos esos procesos del centro recreativo, pero la violencia nos frustró muchas iniciativas y nos paralizó ese proyecto. Estuvo paralizado varios años, donde solamente tuvimos una cancha para ir a compartir allá con los niños, poder jugar partidas de básquetbol o de microfútbol y tener un espacio recreativo al aire libre donde íbamos a compartir también en familia. Pero ya en estos momentos creo que nos están cristalizando esa idea. Las sensaciones de las fundadoras y gestoras de este proyecto son de satisfacción y motivación luego de ver materializado lo que hace varios años inició solo como un sueño. Es una emoción grande que sentimos todas las que fundamos Agrufarré, que todavía inclusive nos seguimos reuniendo cada mes y les comparto todos los procesos que se están dando en la cooperativa para que ese sueño se cumpla y todas estamos muy felices y nos soñamos con el día en que podamos venir con nuestros hijos, nuestros nietos ya, porque ya nuestros hijos son mayores y puedan disfrutar los nietos de ese espacio que va a ser destinado a toda la población granadina y todos los que quieran venir a disfrutar de ese espacio, porque yo creo que no solamente es para los asociados de CREAFAN, sino para toda la comunidad en general. Cada año la cooperativa destina un porcentaje de sus excedentes para la recreación, monto que es definido por la Asamblea General. Con la idea de ofrecer a la comunidad alternativas laborales, la Unidad Móvil de Empleo de Confama realizó jornada de registro de hojas de vida en el municipio. La Unidad Móvil de Empleo de Confama realizó el pasado viernes 10 de noviembre una jornada de registro y actualización de hojas de vida en el municipio. Las personas se acercan, le hacemos un registro de hoja de vida, si la persona ya está registrada en el Servicio Público de Empleo, le actualizamos, le activamos y luego pasaría a una orientación ocupacional con un psicólogo. Adicionalmente a ello también se hace una verificación si la persona ha tenido los últimos 3 años, ha sido empleada y uno de ellos ha cotizado una caja de compensación, sin importar la que sea, para que entonces en ese caso pueda mirarse si puede ser viable o no un subsidio al desempleo. Estas jornadas buscan ofrecer a las personas que utilizan el servicio alternativa de empleo, ya sea en el municipio o en la región. ¿De acuerdo a qué o depende de qué? De la restricción o del currículo que llene la persona. Por ejemplo, si la persona dice que tiene disponibilidad de trasladarse o de radicarse en otra parte, probablemente va a tener más posibilidades de encontrar empleo, ¿cierto? Para acceder a los beneficios de estas jornadas, no se requiere experiencia laboral o si pueden estar laborando o no. Tan solo se requiere tener de 17 años en adelante. Es un servicio que estamos ejecutando con recursos públicos y son bienvenidos todos los ciudadanos y todas las personas, que sea desde los 17 años en adelante. Obviamente los de 17 años deben de tener un permiso especial del Ministerio de la Oficina de Trabajo y un aval o visto bueno de los padres, y adicionalmente a ello también personas que no estudien ni trabajen o que tengan estudios incompletos, bien sea primaria, bachiller, superiores o ya de más altos grados, por ejemplo, son bienvenidos a la Oficina Pública de Empleo. Las personas que no se hayan registrado en esta jornada igual lo pueden hacer a través de la página web www.serviciodeempleo.gov.co y postularse a las vacantes que ofrecen las distintas empresas. Inés Galeano se gana la vida vendiendo las arepas que ella misma hace. Esta labor la comparte con las tareas de su hogar y la devoción a Jesús y a la Virgen María. Me levanto y primero que todo voy a hacer en mi casa
los trabajos y después sigo haciendo la arepa mientras que ya me arreglo y me vengo. Voy para 13 años y en las arepas. Uno pela el maíz y lo cocina y uno lo pela, después vuelve y lo lava, bien lavado, después vuelve y lo cocina y ya queda arepas de molde. Si uno hace cosas vinagres a la gente no le gusta, entonces por eso hay que hacer bueno, para que la gente, cierto, uno compra una cosa por el sabor. Por ejemplo, hace cosas malucas, pues se le quedan a uno. Pero si uno hace, bueno, sí se vende. Yo salgo invocando a la Virgen y digo, Dios y la Virgen me va a ayudar. Yo salgo tarde y acabo el día. Me dedico a cuidar animales, me voy a visitar enfermos porque otro día pueden acompañar una y hacer también en la casa cosas porque hay que hacer mucho. Mi mamacita me enseñó y no, y yo pues, yo soy enamorada de Dios y la Virgen y yo siento que cuando llegan las 6 Dios me llama y yo salgo ligero. Me encanta cantarle a la Virgen, a mí sí me encanta. Yo soy feliz cantándole a Dios. A mí me encanta. Pues porque siempre estoy cerquita de la iglesia y por allá en la ciudad es muy peligroso para andar en los carros, por los carros. Y usted sabe que donde uno se amane. Yo vivo feliz en Granada. Hemos llegado al final. Los invitamos a disfrutar de la programación de nuestro canal local Baos TV. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces. Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cuidemos a los animales, hagamos un mundo mejor para todos.
disfrute de todos, yo cuido mi parque. El jardín le da vida a nuestro parque. Arrancar las plantas y tirar la basura al piso daña mucho nuestro parque. Todos debemos de crear nuestro parque. Yo cuido mi 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 parque. ¡Nosotros cuidamos nuestro parque! Maldita traición que me haces beber esta copa de odio, de sangre y rencor, no quiero beberla. Pero este dolor me obliga a tomarla. Ni que fueras la más buena para yo andarte rogando, para yo andarte insistiendo. Ya me cansé de este jueguito, tú la embarras, yo perdono. De este jueguito tú la gozas y yo espero. Ay, mujer de nadie, mujer de todos, así tú eres, pero ni modo. Así te quiero, así me gusta. Me dedico a beber, a cantar, a reír, a brindar. Salud. Perdón, perdón, oigan a esta. Perdón, perdón, sigue rogando. Me alegra tanto que estés sufriendo por el igualitico como yo sufrí por ti. Pero a veces llegan los temores y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante.